Ey, 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 amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Leonardo y bueno, aquí estamos de vuelta en un nuevo video para el canal de Gamer PC. Bueno, mientras aguardan aquí una partidita random cualquiera, porque les vengo a enseñar o más bien a decir cómo ranquear partidas en clasificatoria, es decir, ¿qué es rankear? Bueno, ¿cómo hacemos para que nos toquen partidas en clasificatoria con gente manca o más bien con gente que es rangos bajos, digamos oro o platino? para eh, digamos que nos toque más fácil sobre todo cuando estamos en diamante o 2 3 que son eh, las partidas muy pero que muy pero que muy complicadas y por eso es que se complica tanto para subir a heroico si vamos a subir en heroico en solo pues obviamente va a ser muy difícil pero obviamente nada es imposible con práctica todo se logra pero tú vas a preguntarme cómo rankear partidas bueno antes de eso vamos con algo de android bueno miren, después de lo de android world les comento que para rankear partidas en clasificatoria lo primero que tienes que tener en cuenta Es que si quieres rankear partidas En clasificatoria Debes de tener mínimo 3.800 puntos Aproximadamente Puede ser un poquito menos Como puede ser eh, Un poquito más Aunque no, no menos Por ahí de, después de 3.500 3.600 Ya las partidas Se empiezan a tocar más facilitas A cuando estabas en diamante 3 Diamante 4 Es eh, decir aproximadamente Heroico una estrella Creo que es A los 3.700 puntos que llegas a heroico una estrella y vas a decir, bueno, si yo soy en platino, en diamante 1, diamante 2, y quiero rankear, ¿cómo hago? Fácil, tienes que jugar en dúo con un compañero que tenga aproximadamente unos 4000 puntos. Imposible, pues yo nunca he llegado a los 4000 puntos, la verdad, lo máximo que yo he llegado a los 3700, y las partidas ya me tocan más o menos rankear después de los 3500. Yo, máximo que he llegado, creo, a los 3750, así aproximadamente, hace como 4 temporadas, llegué a eso. Eh, entonces ya saben, en dúo tienen que tener aproximadamente unas 3.900 puntos El compañero con el que juegues, no importa si tú eres platino, diamante 1, diamante 2, no importa Las partidas te ranquean Bueno, ¿y cómo te das cuenta que la partida va Bueno, pues eh, uno, cuando entras a clasificatoria, el contador de Free Fire se demora mucho en cargar Aproximadamente... Después del minuto y medio. Si la partida tú entras a clasificatoria y se demora más o menos minuto y medio en cargar o más, pues dos minutos, dos, tres minutos, es porque el sistema de Free Fire te está rankeando la partida. Bueno, por ejemplo, yo tengo en ese momento 3.450 puntos. Y a veces me ranquea, imagínense, con 3.400 puntos. O sea, se demora mucho el contador. Y cuando voy al lobby, me doy cuenta de que muchas personas que están en el lobby. Tienen ropa, digamos, nueva o no es tan veterana. Entonces ahí te das cuenta, viendo a las personas que están en el lobby, que realmente tu partida está ranqueada. No, digamos que no te va a tocar tan difícil, ya que cuando juegas en solo y estás en diamante 3-4, pues obviamente te tocan hasta con Sakuras y personas muy veteranas. Y obviamente ellos juegan muchísimo y pues si estás de malas te van a bajar de una. Entonces por eso es muy importante ranquear partidas. Ahora... Si quieres rankear partida en escuadra, tu compañero debería tener más de 4200 puntos. Ojo, 4200 puntos. Es mucho, sí, claro, es mucho. Pero hay gente que es muy adicta a free. Eh, más que adicta, digamos que juegan muchísimo. Y pues las partidas se le hacen fácil a ellos. Porque. Bueno, uno tiene tarjetas de punto dobles. Dos, eh, que es lo más probable. Juegan muchísimo. Y pues nada, ya tiene mucha práctica. Entonces, entonces ya saben, en solo 3000. Después de los 3500 puntos, seguro 3700. En dúo 3900. Y en Squad 4200 puntos. Ese es el modo de rankear las partidas para los que no sabían. En Free Fire, en clasificatoria. Y para rankear partidas en clásico, pues no necesitas jugar con algún pro para rankear. Simplemente en la cuenta de otro celular. O no sé, en tu PC. Descargas Free Fire y te autoinvitas con una cuenta nueva de Free Fire y listo. Cuando empiece la partida te toca con puro, puro, puro bot. Ni siquiera personas humanas, puro bot. Entonces ahí puedes, digamos, practicar. Por ejemplo, yo practico mucho para levantar la mira. Cuando emparejo con bots. Ya que los bots, pues no te hacen daño, ¿no? Te, te disparan, pero no te hacen daño. Entonces, eh, ese consejo les doy. Para practicar a levantar la mira, jueguen con bots. Y después ya lo practican en clásico, normal o clasificatorio y se dan cuenta que sí les eh, sirve muchísimo. Por cierto, después les enseño un videito de cómo de cómo levantar la mira, un truquito muy bueno que, que, me, que, bueno, que me pillé. Eh, teniendo en cuenta lo que es el DPI, la sensibilidad y todo eso. Cómo configurar eso para cada teléfono. Bueno, eh, pues nada chicos, ya saben, raquear clasificatoria en solo dúo o squad y en clásico pues simplemente eh, juegan desde otra cuenta de Free Fire nueva o que esté en bronce o en plata y nada ahí te van a tocar puras partidas con bots para practicar pues nada mi gente nos dejo eh, nos vemos lo dejo con un placito de la partidita ya para el final y se esfían dar de que me si ya sabes me puedes apoyar simplemente dándole un like al video y suscribiéndote nos vemos chao chao